pasado no soñábamos siquiera lo que iba a ser. Teníamos muchas ganas de hacer cosas, teníamos muchas expectativas, pero esas expectativas se vieron colmadas en exceso al punto que nos asustaron casi. Porque hubo una respuesta de la comunidad, una respuesta de las instituciones, de todos nuestros amigos tan extraordinaria, y se fueron dando las actividades que habíamos programado de tal forma que, bueno, por momentos y seguimos asustados, nos asustamos y seguimos asustados, porque esto ha tomado una fuerza extraordinaria. En el curso del año, más de 18.000 personas nos visitaron. Cuando hacíamos el recuento, nos asombraba. 5.000 estudiantes, estudiantes de todos los niveles, gente de las universidades de todo el país. Y día a día nos encontrábamos con la sorpresa, porque por allá veíamos que había gente que no era del lugar, le preguntábamos dónde venían, gente procedente de diversos países, de América, de Europa, de Asia, que visitaban el museo y que encontraban en él un doble atractivo, el de poder apreciar los componentes de la naturaleza, poder apreciar todo lo que se está exhibiendo en nuestras vitrinas, el fruto del trabajo de tantos años, de gente como Juan Carlos, por ejemplo, que con tanta prolijidad y con tanto esmero exhiben lo que es la Patagonia en su patrimonio paleontológico, en su patrimonio natural, pero también se asombraban, y esto lo cuento porque creo que la comunidad tiene que tomar conciencia de eso, de las características de esta estructura. Una vez salió un artículo en el diario Río Negro que comparaba, una sencilla comparación, pero decía que era nuestro pequeño George Pompidou de roca, este edificio por sus características arquitectónicas, comparándolo con el centro parisino. Mucha gente lo dijo a esos turistas del exterior que visitaron el edificio. No solo fotografiaron las vitrinas y preguntaron sobre nuestros dinos, sobre nuestros fósiles, sino que pidieron permiso para seguir fotografiando la estructura porque les llamaba la atención. Se cumplieron así los objetivos de atractivo turístico que tenía el museo y que no son los fundamentales. Los objetivos científicos, culturales, también se cumplieron y colmaron las expectativas, porque gente, como les decía al comienzo, gente de distintas universidades del país y del extranjero, de muchas instituciones, más de 300 científicos nos visitaron, algunos hasta se alojaron aquí en el museo, se quedaron, se fueron encantados, nos transmitieron experiencias, nos dieron consejos, sabedores, que nosotros somos muy nuevitos en esto de poner un museo en marcha, y nos brindaron su apoyo, apoyo de distintas características, ¿no? En bibliografía, en componentes para el museo, en capacitación, y hasta posibilitaron que gente del museo nuestro concurriese a seguir capacitándose, por ejemplo, a la Universidad de San Pablo, con la que se han firmado convenios, de la flamante Universidad de Río Negro, que esperamos ser un elemento. La actividad científica se tradujo también en campañas conjuntas con instituciones del exterior, con museos de mucha importancia, de distintos puntos del mundo. Campañas que han arrojado resultados muy interesantes en materia de publicaciones en las que se está trabajando, en hallazgos que están acá por primera vez a lo largo de muchísimos años. Hay un centro que capta el trabajo de los científicos que vienen a visitarnos y eso queda acá como patrimonio nuestro y queda en el contexto de nuestras publicaciones y queda para ser exhibido acá. La provincia de Río Negro sufrió muchos años de depredación, de anarquía, de un patrimonio que es importante a nivel mundial y no exagero. Quizás muchísima gente no sepa la cantidad de veces que estuvo Spilgo en la Patagonia y acá muy pocos kilómetros, de incógnito por supuesto, bajaba en un campo acá a pocos kilómetros donde trabaja nuestra gente del museo a recorrer y a ver los fósiles. Buena parte de la inspiración de Spilgo estuvo en el patrimonio rionegrino, patrimonio que está entre los más calificados del mundo. Hay mucho por ver, mucho por descubrir para la ciencia paleontológica y para lo que la ciencia paleontológica le puede aportar al resto de las ciencias para saber cómo fuimos y ver cómo a través de esa ciencia y de las distintas disciplinas de la naturaleza
ver hacia dónde vamos, dónde estamos y cómo va a ser nuestro futuro. Queremos transmitir a la comunidad, ya que hay gente de la prensa aquí, que este museo no es patrimonio exclusivo para nada de la Fundación Patagónica de Ciencias Naturales. La Fundación Patagónica de Ciencias Naturales, con el gran apoyo de la Dirección de Cultura de la provincia de Río Negro, están siendo los engranajes, los motores de un proyecto ambicioso que pretendemos que sea tomado, aprehendido, hecho propio de la comunidad. Que la comunidad lo tome, que participe, como están participando, por ejemplo, nuestros artistas fotógrafos de General Roca, que ya se han integrado con sus actividades al museo. Que cada uno de los habitantes de Roca piense, y de la región, de la provincia, piense que esto es para la comunidad de la comunidad. Y necesitamos la compañía de todos ustedes y el apoyo de todos ustedes.